Buenas. Uh, Buenas tardes, ¿el abogado? Eh, sí, que necesito. Ah, uh, Lito, quería hablar contigo. Quería habla contigo unos tema legales, sí, a ver si me puede ayudar. El que lo gane se lo tiene que tirar pues, en la cara. A ¿De qué se trata? Lito, quiero uh, montado dos empresas. No sé qué paso tengo que seguir. Si tengo. Puedo hacer algún tipo de. SL o. Tengo que empezar a tramitar algunos contrato, cómo hacerlo. Primero que todo, ¿de qué ámbito son? Vale, Y eh, lo primero, aquí ah, lo montar como una empresa de representación de alteta. ¿Como una discográfica? Sí, más o menos. Vale, esa sería una, ¿no? Así, eh, donde se tendría que hacer contrato y acuerdo con cada alteta. Y con cada sitio. Uh -huh. Lo quiero hacer todo legal, entonces por eso quería hablar con vosotros. El otro quiero... Eh, pues ser como una especie de acuerdo de plétamo de dinero. No sé cuál sería el nombre. Mm. Sin máscara, ¿no? Yo llegué. O sea, un, pues es un préstamo es fácil de gestionar. O sea, no es una empresa, es... Sí, pero me gustaría meterlo con una empresa. No sé si puede ser todo ah. con la misma SL. O, vale, o tiene vale. que ser una vale, disfaleta. Ya, ya sé a qué te referías, sí. Mm. Para no ser persona física, ¿entiendes? Eso está más complicado. No te veo en lo? dónde estás. Um, sigue, sigue avanzando por aquí, aquí a fondo. Perdona, ¿eh? No, no, tranquilo. Yo lo hace como una financiera. Claro, es que eso está más complicado. ¿Por qué? Porque están los bancos principalmente. Sí, los pero aquí no casos. están tan operativo. Mm, ya, pero entiéndeme. ¿Y qué pregunto? En ese aspecto, no hay manera que preguntar, eh, de poder hacer de, algún tipo mirar. de contrato donde podamos hacer algún acuerdo. Sobre propiedad, pues así, tú, como tú, avales, etc. Tú puedes prestar. Eso no hay problema. Yo te puedo hacer un contrato de entre dos partes de un préstamo en el que, bueno, pues se vale de alguna manera, con coches o propiedades como tú dices. Pero sí. claro, no deja de ser algo personal, en plan, entre persona física y persona física. Vale, Lito, sí. A okay, nivel de empresa con... se puede hacer, lo, lo puedo preguntar, pero... Claro, yo puedo fundar una empresa. Prácticamente lo que él quiere hacer es una empresa usurera. O sea, que si no pagas, los intereses serán muy altos. A ver, con un aval, sí, principalmente. O sea, si no pagas al final... Hombre, no es que si no paga, es que, Ya te claro, digo yo, que paga, que nadie no va a pagar. Oye. Me cago en mi putísima vida, ¿de acuerdo? Eso, unos intereses muy altos. Porque te juro por mi puta madre que saco martillo y alanco uña. El tema de lo financiero lo puedo preguntar. <laughs> pero de momento... Está más complicado. La discográfica no me parece tan descabellado porque no sería la primera. Creo que ya ha habido algunas. Vale, Lita, pero le te Ese... La misma discográfica a Mayole hace como algún tipo de plétamo, no sería persona física, sería lo mismo. Y en el contrato ese de acuerdo de dos partes, con avalde por medio, sería el nombre de la propia discográfica, no mío. Se complica porque estarías haciendo actividades que no competen a la discográfica. Pues entonces, prepárame un. Uh, déjame montar algo. Son, son dos separadas. Pues claro, pues dime, dos, puedo, es lo que quiero hacer. ¿Puedo saltar una idea en el aire? A ver. A ver, tú eres abogado, ¿no? Pues, sí. Vale, entonces necesitamos montar una entidad financiera, ¿ok? A nombre de un, O sea, con un prestanombres, ya sea con una persona moral o con una persona física. Si necesitas un prestanombres, una persona física, podemos conseguir algo. Pero lo mejor sería una persona moral para que los préstamos salgan por ahí. Y si no salen por ahí, entonces ahí es cuando podría entrar la persona física que no tenga nada que ver con nosotros y que se pueda encargar de todo eso, ¿sabes? Sí, la idea la entiendo. Lo que estoy diciendo es que no sé si están los permisos adecuados para poder montar una financiera. Vale, leí todo. Que lo tengo que preguntar. Igualmente, eh, yo... Bueno, tú me puedes facilitar. Digamos que esa empresa, si tu cliente, que soy yo, monta una empresa, pues... De eso, pero sin los papeles correspondientes... Eso ya me valía yo la cala con quien tuviera que reclamarme algo, pero tú me puedes preparar un acuerdo de, yo qué sé, un contrato de una cosa por la otra. Dinero ah. a cambio de algo, de un servicio o de cualquier cosa. En principio sí. No todo, voy pues a estar. No hay empresa, pero sí que hay contrato de por medio. Sí, 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 ya te he dicho, un contrato personal no hay ningún tipo de problema. Listo, y eso me lo tienes que levantar tú, sí o sí, o me puede dar un volador y cambiar simplemente nombres. Eh, no, tendría que hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y cuánto tardan en hacer eso? En un en el mismo día lo tienes hecho. Vale. Va, bueno, pero si es una. si sería una buena idea tener un una persona que sea una persona física y esté a nombre de esa persona para que no se vea tu nombre involucrado. Buenas tardes, señor. Buenas, Clayton. Buenas tardes. Oye, una cosa, nada más, hazme una factura de por, de el, love, love, por este love. servicio, por favor. Sí, al, al final se, uh -huh. se cobra la asesoría, no te preocupes. Vale, perfecto. Um, jefe, voy a trabajar. Voy a hacer dos convenios que tengo por ahí, ¿vale? Estaré por ahí mm, por la Vale, te tienes que estar también atento porque a lo mejor hace falta un convenio del Hugo, ¿vale? A lo mejor lo llaman. Ok, ok, no problem. Perfecto. Este, ¿Qué te va a decir yo? Pues le lo otro. De acuerdo. Lo de la vale, representación de, de la Y que sean controlado también por la presentación. Vale. Con X dinero que pongamos en cada sitio, ¿de acuerdo? Repíteme lo último, la última frase, no lo he entendido bien. Sí, me la que los contratos que haremos ahí van a ser eh, a nombre, aunque sea mío, si no puedo hacerlo con el nombre de una empresa y le pone el concepto, pues eso, la presentación y el, eh, el dinero que te digamos nosotros. Sí, no, no, lo de la representación de artistas no hay problema. Listo, vale, pues eso es lo que hacemos, nosotros, ya miramos de cómo hacerlo. Lo otro deja que pregunte y ya te, te digo yo. Voy a estar. Sí, está perfecto. Voy a estar liado. A mucho gusto, Déjame, eh, Mi nombre es eh, Evo. Un placer, soy James. Déjame tu número un segundo, porque si te tengo que mandar el tema este de, de que ya tenga alguna respuesta, pues te lo aviso y ya está. O el tuyo, el de ella, o algún número o sea, de. O te paso mi número. Muchas gracias. Espero que te caga bien. La, la Yumalay, muy ah, bien. <laughs> Esa no es sí, la gitana sí, sí. de Lugu. Eh sí. Ah, pues qué bien. Yo hoy fui a melendar la Lugo. <laughs> ah, pues mira, entonces la habrás visto seguramente allí. Ah, pues no, me dijeron que murió. ¿Quién? La Yumalay, la policía la tiroteó. Pero, pero se acabó de estar hablando con ella hace cinco minutos, ¿cuándo has llegado? Pues yo, justo. Estaba hablando con ella en llamada. Bueno, pues, yo, pues me salió fatal. Bueno, pues Lito, él es Sotonco. Más <laughs> suerte la próxima vez. Sí, la próxima vez. <laughs> bueno, pues o, os dejo y, y yo te aviso. Elito, muchas gracias, loco. encantado conocerte. Bonito, bonito despacho. Nada, nada, gracias. Y tú nos vemos. Y a ti, pues me habías dicho que te pongas la factura, ¿no? Sí. <laughs>